Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Hemos estado compartiendo en estas semanas 6 metas para este año 2015. ¿Recuerdan cuál fue la meta número 1? Leer la Biblia por lo menos un capítulo diario. ¿Cuántos han logrado leer por lo menos un capítulo diario? Ah, pues los felicito, hay que seguir. Y conforme se adquiere el hábito, se puede ir incrementando. Meta número 2, ser generoso. ¿Cuántas señoras dan fe que su esposo fue generoso después de oír esta prédica? Hay varias que sí están dando fe de eso. Bueno, me alegro. Los demás, hay que dejar que el aceite descienda sobre la barba de Aarón y pase por el codo. Meta número 3, despojarse del pecado. Todos tenemos algún peso de pecado que por allí llevamos, que no nos deja avanzar bien. Y conviene quitarnos esa mochila llena de pecados y correr la carrera que nos ha sido propuesta. Meta número 4, glorificar a Dios en todo. Cada vez que hacemos un trabajo, que ese trabajo dé gloria a Dios. Cada vez que en la escuela usted tiene que presentar una tarea, que le dé gloria a Dios. Cada vez que usted, señora, le sirve una comida a su familia, que sea una comida que la gente diga aleluya. Bien presentado. Los mismos huevos, los mismos frijoles, pero bien presentados. Número 5. Ponga al dinero en su lugar. ¿Cuántos han puesto al dinero en su lugar? El dinero no debe de ser nuestro maestro, nuestro señor, nuestro dueño. Nosotros somos los dueños del dinero. Tenemos que hacerlo nuestro siervo. Que el dinero sirva para lo que necesitamos y no que nosotros vivamos para servir al dinero. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esa fue la meta número 5. Hoy la meta número 6 es muéstrese amigo. ¿Cuál es la número 6? Muéstrese amigo. ¿Qué tal si mira a su vecino y le hace buena cara? Como hemos dicho algunas veces, usted no tiene culpa por la cara que tiene, pero sí tiene culpa por la cara que pone. Así que hay que poner buena cara. A veces decimos al mal tiempo, buena cara. Además dice la Biblia que el corazón alegre hermosa el rostro. Y usted que sabe a ciencia cierta que es feo, necesita hermosear el rostro. Y no hay mejor maquillaje ni más barato que el de la alegría del corazón. Tan importante. Es difícil ser amigo de alguien mal encarado. Apenas su esposa y sus hijos lo aguantan a usted con esa cara. Pero tenemos que mostrarnos amigos, ser personas amigables. ¿Cómo debemos ser? Amigables. Después llegamos al final de la vida y decimos, bueno, ¿y quiénes son mis amigos? No tengo amigos, nadie me llama, nadie me busca, ay, nadie me quiere. Nosotros tenemos que mostrarnos amigos. Y hay amigos de todo tipo, ¿verdad? Hay amigos que muy bien puede decir con amigos así, ¿quién necesita de enemigos? Pero hay otros amigos muy buenos, muy valiosos, que vale la pena tener. Todos necesitamos tener amigos. Claro, hay quienes dicen amigos y libros pocos y buenos. Y es muy importante entender. El mismo Señor Jesucristo, que estuvo rodeado de millares, dice que apenas logró realizar unas pocas amistades verdaderas. Una de ellas era Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? Famoso porque se murió. Llamaron a Jesús y se atrasó 4 días en llegar. Y cuando llegó a orar por él, le dijeron, Señor, si hubieras venido hace 4 días, pero ya se murió.
Y sin embargo, el Señor lo resucitó. ¿Cuántos quieren tener un amigo que lo resucite a usted? Sí, los lunes hay caldos levantamuertos, pero hay amigos levantamuertos. Hay amigos que nos reaniman, hay amigos que nos dan esperanza, y eso es muy bueno. ¿Y cuántos tienen un amigo que está, como decimos en Guatemala, bien fregado? ¿Tienen amigos que así? Están gafos, no tienen dinero, enfermos, casi moribundos, amigos que les ha ido tan mal que si ponen circo le crecen los enanos. Todos tenemos amigos a los que les va mal. Hay algunos amigos que tenemos que no sé qué pasa, pero ponen un negocio, ponen otro negocio, tienen un empleo, otro, y les va de la patada, pero siguen siendo nuestros amigos. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos con un amigo de esos que sentimos cariño por él? Sentimos aprecio, admiración. Hay una larga historia de amistad con esa persona, pero esa persona está que no levanta. Si somos verdaderos amigos, vamos a hacer lo posible por ayudar a nuestro amigo. Vamos a hacer lo posible por levantarlo. Dice la Biblia que cuando Job se quedó sin nada, cuando Job se quedó sin ningún centavo, hasta sin salud, llegaron cuatro de sus amigos a tratar de animarlo. Claro, él los llamó consoladores molestos, porque iban solo a regañarlo y a acusarlo y a preguntarle qué pecados había cometido y que por eso estaba como estaba. Y al final Dios lo levantó. Pero ¿cómo fue que Job llegó a tener el doble de lo que había tenido? Fue porque hubo algunos que se metieron la mano en la bolsa y le dieron a Job monedas de oro. Le dieron con qué volver a empezar. Jesucristo, con tantos millares a su alrededor, finalmente se hizo de tres amigos. Eran los más íntimos, los de su confianza. Uno se llamaba Jacobo, el otro se llamaba Pedro y el otro se llamaba Juan. Y esos eran aquellos a los que Jesús llamaba para situaciones muy especiales, como por ejemplo manifestarse como el Cristo en el monte de la transfiguración. Eso lo vieron tres de sus amigos. Hay revelaciones que nosotros podemos hacer de nuestra identidad, de nuestra personalidad, pero no a todo el mundo. Lo hacemos con personas selectas, con personas escogidas. Jesús escogió a Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran sus amigos. Y cuando Jesús estaba a punto de ser capturado, y Jesús sabía que lo iban a crucificar, y Jesús estaba tan angustiado que de su frente caían gotas de sudor como gotas de sangre, llamó a sus amigos y le dijo: vengan, ayúdenme a orar. Y fueron y se quedaron dormidos, no oraron con él. Pero ni modo, así son los amigos. A veces lo dejan a uno colgado. Pero miren una experiencia que vio Jesús de unos amigos. Lucas 5:17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea. Miren que la criminata estaba ahí sentada oyendo al Señor. Fariseos, maestros de la ley. Era un auditorio muy especial. Habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que
Subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Esos amigos sí son atrevidos, ¿verdad? Al ver la fe de ellos, al ver qué dice, hay amigos nuestros que ya no tienen fe. Hay amigos nuestros que han perdido la fe. Hay amigos nuestros que están en tal circunstancia que pedirles fe ya no se puede. Por eso dice Jesús que al ver la fe de ellos, porque la fe sin obras es que es muerta. Ellos creyeron que Jesús podía sanar a su amigo y accionar. ¿Qué hicieron? En primer lugar, cargar al amigo en camilla. ¿Cuántos han cargado a alguna persona alguna vez? ¿Cómo cuesta a ustedes? No sé por qué la gente cuando ya queda así como inerte, como sin actividad, que se desmaya y uno la quiere cargar, ¿cómo pesa? A mí me cuentan que una de las primeras experiencias de la familia de mi esposa, la pastora Elsie, en cuanto a la fe cristiana, fue allá por 1953-54, que vino a Guatemala un predicador llamado T.L. Osborne. En Guatemala se le conocía como T.L. Osborne. Y él vino e hizo una campaña evangelística y de sanidad divina y se instaló en lo que hoy es la terminal de buses, allí en la zona 4. Ahí no había nada, excepto una planicie que se llamaba la Cipresalada. Y allí en la Cipresalada se instaló T.L. Osborne y por 3 meses predicaba el evangelio. Y multitudes se reunían allí. Mi suegra estaba enferma, no podía caminar. Ella vivía en una aldea que se llama Santa Anita Ixhuatán. Y la bajaron en camilla desde Santa Anita, no sé si hasta la carretera principal o hasta donde consiguieron transporte. Pero haber sido duro cargar a la suegra. Cualquier persona en camilla, pero hubo gente que la cargó. Y la trajeron hasta el lugar de la cruzada. Ahí la tenían. Y cuando T.L. Osborne hizo la oración por sanidad divina, ella sanó como miles más sanaron. Ahí fue donde hubo un gran impulso para la iglesia evangélica pentecostal en Guatemala. Ese fue un punto de referencia que impulsó a la iglesia pentecostal en el país. Así que Dios bendiga a aquellas personas que cargaron a doña María Bernarda Valenzuela desde Santa Anita hasta Guatemala. Pues esto yo no sé desde dónde la traían al amigo, pero fue un esfuerzo que hicieron. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se esforzó por traer a un amigo que necesita encontrarse con Jesús? Porque a veces hay que esforzarse para traer a un amigo al encuentro de Jesús. Hay que ir a buscarlo a su casa, hay que traerlo en el carro, hay que invitarlo a veces a un cafecito, o a un desayuno, o a un almuerzo, en fin. Porque a veces ya no tienen fe, pero por la fe nuestra podemos traerlos. Por eso dice Jesús, al ver la fe de ellos, quiere decir que la fe sí se puede ver. ¿Cómo se puede ver la fe? En acciones, en obras. ¿Cómo sé yo que ustedes son una iglesia de fe? Porque veo las obras que ustedes hacen. Veo las ofrendas, los diezmos, las promesas de fe, las visitas a las células, el trabajo con los niños, el esfuerzo en las cárceles, la ayuda a los pobres, las jornadas médicas. Todo esto demuestra la fe. Cuando la gente viene y mira nuestras instalaciones hermosas, ven un mensaje de fe, sin que digamos una sola palabra, porque es por la fe que todo esto existe. Es por la fe que hemos tenido en Dios nuestro Señor que Él nos ha permitido llevar adelante
toda esta infraestructura para la gloria de Dios. Jesús vio la fe de ellos porque le llevaron a un paralítico. Y un paralítico no puede caminar. Simplemente la lógica nos dice, ese no puede caminar. Jesús dijo, al ver la fe de ellos, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿y quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero saben una cosa, mis hermanos. Muchas veces que me ha tocado orar por algún enfermo, le he dicho, mire, Dios lo puede sanar de esta enfermedad. Y lo más probable es que lo va a sanar, pero de morir se tiene. Por eso, más importante que orar por su enfermedad física, es importante orar por su enfermedad espiritual. Que sus pecados sean perdonados. Que usted crea en Jesús como su Señor y Salvador. Para que el día que se muera, usted tenga vida eterna. Recuérdese, un día usted y yo también ishkamik. Un día usted y yo también moriremos. Por más que ore todo el mundo, va a llegar el día en que moriremos. Pero si hemos tenido un encuentro con Jesús y le creemos a Él como nuestro Señor y Salvador personal, eso es lo más importante. Por eso el milagro de la sanidad del paralítico es importante. Pero el milagro del perdón de pecados es más importante. Estaba en calidad de estudiante bíblico un día tocando el piano en la iglesia. Me habían dejado ahí de turno por si llegaba alguien en busca de oración. Estaba conmigo otra compañera de estudios que se llama Aura Méndez. Estábamos ahí de turno. Y de repente me toca la espalda Aura y me dice, mire Jorge, ahí trajeron a un enfermo. Yo estaba con la ilusión de aprender a tocar y estaba tocando porque no había muchos que pudieran tocar cuando uno se iba a predicar a las áreas rurales y era necesario saber algo. Bueno, pues me levanté, me fui al fondo de la congregación donde había un hombre con su piel curtida por el sol en el campo y que traía a un joven flaco. Y le digo, ¿en qué le puedo servir? Es que mi hijo está enfermo, me dijo. Queremos que ore por él. Muy bien, le dijo. Tráigalo, vamos al altar, ahí voy a orar por él. Entonces vi que agarró al muchacho, se lo echó aquí en el hombro y con él en el hombro llegó al altar. Al llegar al altar le dije, bueno, arrodíense, voy a orar por ustedes. Y la primera pregunta que le dije fue, ¿ustedes ya reconocen a Jesús como su Señor y Salvador personal? No. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Ustedes van a convertirse en hijos de Dios. Y la Biblia dice que el pan de los hijos de Dios es la sanidad. Así que primero, oren conmigo esta oración. Los guíen la oración de arrepentimiento y confesión de pecados. Creyeron en Jesús como su Señor y Salvador personal. Y luego dije, Señor, y ahora en el nombre de Jesús, te pido que sanes a este joven enfermo. Pero no solamente le dije, te pido que sanes. En ese momento le dije, bueno, ahora levántese y camine, porque vi que él no podía caminar. Entonces se levantó y le dije, bueno, caminemos aquí por los pasillos de la iglesia. Y empezó a caminar, un poco encorvado. Y la primera vuelta se la echó encorvado. Ahora le dije, la segunda vuelta va a ser recto, enderécese. Y se enderezó el muchacho. Y caminó y le dio la vuelta a todo el pasillo que estaba alrededor del área central de bancas. Y entonces le dije, bueno, ya el Señor lo sanó, que le vaya bien. Eran de allá por Taxisco, por esos lugares. Y salieron los dos caminando. Al rato bajó doña Lila, le decíamos, Leila Parrish, una señora que fue con su esposo la fundadora de esa misión. Y bajó y me dice, mire,
Mire, Jorge, usted vio a un hombre que entró con un muchacho cargado. Yo lo vi que venía por toda la vía férrea cargándolo. Entró aquí. Pero también lo vi cuando salieron los dos caminando. Usted vio eso. Sí, le dije, yo lo vi. Pero yo decía, esta señora me está interrumpiendo mi práctica de piano. No me había caído el 20 del milagro que Dios había hecho. Porque cuando Dios hace milagros, a veces ni nos damos cuenta, hermanos, de los milagros que Dios hace. Y ese Jesús que sanó al paralítico allá en el Nuevo Testamento es el Jesús que sana paralíticos hoy día aquí entre nosotros. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero tiene que haber un amigo que se esfuerce en llevar cargado en el hombro al enfermo, o llevarlo entre cuatro en camilla, o traerlo a Jesús. Por eso es que la gran comisión dice: vayan y hagan discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo, y el que no crea será condenado. Y por eso es que entiendo perfectamente cuando Jesús primero oró para que fueran perdonados sus pecados. Y dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Yo me imagino a los fariseos, eso está complicado. ¿Cómo la va a hacer para que se levante y ande este paralítico? Pues para que sepan, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que algún amigo los trajo a conocer de Jesús? Si tiene alguien que lo trajo a conocer de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor y a ese amigo que lo trajo. Merece un reconocimiento ese amigo que lo trajo. Sí, hay amigos que se esfuerzan por buscar nuestro bienestar. Y no hay mejor bienestar que usted puede encontrar para un amigo que llevarlo frente a Jesús y que se encuentre con él y reciba perdón de pecados. Ah, piense dónde están esos amigos que necesitan el perdón de pecados. A lo mejor humanamente dicen, no, parece que no hay remedio, pastor. Es corrupto, es adúltero, ladrón. Es sicario, secuestrador, estafador, abusivo, grosero. Lo peor que sea, tráigalo a Jesús. Él puede hacer el milagro de transformar a cualquier persona en una nueva criatura en Cristo Jesús. La sanidad del paralítico no fue por la fe de él. Ya leímos que fue al ver la fe de ellos, fue por la fe de sus amigos. Así que a veces nosotros podemos decir, no, ¿qué es? ¿Para qué lo voy a invitar si ese no cree en nada? Pero usted sí cree. Usted sí cree. Usted conoce a Jesús. Preséntelo con Jesús. Todos tenemos amigos inolvidables. ¿Cuántos tienen algún amigo que no han olvidado? ¿Verdad que sí? Yo tengo amigos que ya están tocando el arpa en el cielo. Yo tengo amigos que ya están en el coro de ángeles cantando. Yo tengo amigos que ya están, como diríamos aquí, 3 metros bajo tierra. Pero los recuerdo. Los recuerdo porque fueron amigos, como dicen hoy los muchachos, buena onda. ¿Verdad? Aquí hay amigos que son buena onda. Ah, sí. Yo recuerdo a un amigo que él tenía todo. Él tenía casa, él tenía carro, él estudiaba en los mejores colegios de Guatemala. Y yo,
No tenía casa propia, vivía en una casita sencilla, no tenía carro, estudiaba en una escuela pública, pero se atrevió a ser mi amigo. Y como él era un amigo que tenía cosas que yo no tenía, yo disfrutaba las cosas que él tenía. Él tenía la oportunidad de hacer deportes que yo jamás hubiera hecho. Y con él, pues yo disfruté del deporte. Aprendí a jugar básquetbol, aprendí a jugar fútbol, aprendí alpinismo. Con él subía volcanes, el de Pacaya y el de Agua por lo menos. Con él aprendí a nadar. ¿Y cómo no voy a recordar yo a este amigo que me dio oportunidades que, pues, mi familia no me pudo dar, pero él sí me las dio? Y como el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Él, como era tan activo, tan líder, él era el presidente de la sociedad de jóvenes en la iglesia, y yo estaba con él ahí, pues yo estaba ahí chupando rueda, siguiendo su ejemplo. Aprendí a hacer rótulos. En aquel entonces, los rótulos para anunciar los eventos se hacían en cartulina. Había que rayar para hacer las letras, recortarlas, pegarlas. Pues todo eso lo aprendí yo. Aprendí muchas cosas con este amigo. Y el día que se murió, aunque ya teníamos muchos años de no vernos, pues la esposa me llamó y me dice: mire, Jorge, se murió Kenneth. ¿Podría usted oficiar en su sepelio? Con mucho gusto. Pero hay amigos que no se olvidan. Yo recuerdo que este amigo me decía: vos, ¿querés comer conmigo una hamburguesa? ¿Cómo le iba a decir que no? Ya parecía el chavo del 8 y ahí con un hambre que no creía en nada. Se hacía unas hamburguesotas ese cuate. Y yo feliz me las hartaba. Encantado de la vida. ¿Cómo no voy a recordar yo a este amigo? Claro, hoy tengo otros amigos que también se portan buena onda y me llevan a comer rico. Solo que ahora ya no me harto, ahora como con medida. Pero amigos inolvidables, todos tenemos amigos inolvidables. Algunos muertos, otros vivos. Ay, amigos, si usted tiene un amigo, aprécielo. El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, amigo es aquel con quien podemos pensar en voz alta. Cuando usted tiene un amigo de confianza, usted dice cualquier clase de tonteras. ¿Por qué? Porque es su amigo, ¿verdad? Usted abre el corazón y dice toda clase de cosas porque es su amigo. Amigos que no se olvidan. Recuerdo otro amigo que este tomó su lugar en otra época. Y en esa época me tocó a mí estar enfermo. Pero una enfermedad de esas largas. Estábamos orando por una señora que tenía problemas serios de la piel, y casualmente resultamos nosotros con problemas de la piel. No sé si fue contagio, fue psicológico, fue diabólico, lo que haya sido. Enfermo resultado. Y yo pasé en cama varios meses. Ahí estaba en cama con llagas en las piernas y en otras partes que mejor no le menciono. Y ahí estaba mi pobre viejita cuidándome, porque ya enfermo del internado me mandaron a la casa y allá me fui a mi casa. Yo tenía muchos amigos, entre comillas, ahí en la escuela bíblica. ¿Cuántos creen que me fueron a ver cuando estaba enfermo? Ninguno. Pero tenía un amigo que ese llegaba casi todos los días. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo amaneciste? ¿Y cómo dormiste? ¿Y cómo seguiste? Y me llevaba frutas para que me alimentara saludablemente. Por supuesto que uno no puede olvidar a ese amigo, ¿verdad? Hay personas que se hacen presentes en nuestra vida en los momentos de necesidad.
Al fin un domingo decidieron todos los ancianos de la iglesia llegar a mi casa a orar por mí. Y llegaron, me ungieron con aceite y hubo uno que dio una palabra de profecía y habló de que me iba a levantar y todo. En menos de una semana estaba sano, levantado y aquí estoy vivo todavía. A Dios sea la gloria. Sí, todos tenemos amigos que se encuentran con nosotros. Por eso dice Proverbios 27:10, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Mire, si su papá tiene un buen amigo, no lo suelte. Porque ese amigo por viejo sabe más que usted. Y por pisto a lo mejor tiene más que usted. Entonces le conviene. Y si ese amigo de su padre está lejos y está mal, pues tampoco dice, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Qué interesante, ¿verdad? Más vale vecino cercano que hermano distante. Por eso usted que no le habla a ninguno de sus vecinos, tenga cuidado. ¿A quién le va a hablar cuando tenga necesidad? Dios nos hizo para vivir en comunidad. La iglesia es la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. La amistad transforma nuestra propia vida. Proverbios 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Sí, yo he conocido personas que han logrado escalar a posiciones las más altas que pueden haber en el país. Pero un día ya no están en esa posición. Y todo el montón de amigos que andaban atrás de ellos y los llevaban de un lado para otro y los invitaban de un lado para otro, hoy brillan por su ausencia. Recuerdo el caso de un funcionario público muy importante que estaba pasando por una crisis y por un juicio terrible. Y él voluntariamente renunció a su inmunidad. Y dijo, yo me voy a someter a los tribunales. Y se fue a los tribunales y los tribunales lo metieron en la cárcel mientras arreglaba su asunto. Y dije yo, este hombre ahora es cuando yo lo voy a ir a ver. Ahora es cuando él necesita. Llegué y lo encontré sentado en una silla de ruedas. Y le dije, ¿qué le pasa? Mire, me dijo, tengo problemas con la espalda. Pues mire, le dije, yo vine a verlo hoy porque aquí es cuando usted necesita estas visitas. Y quiero decirle que Dios está con usted y Dios en su misericordia le va a ayudar a resolver este asunto. Y si me permite, quiero orar por usted para que reciba sanidad en su espalda. Oré por él. Me retiré. Pasaron los días y un amigo mío en un alto puesto público me dice, mire, vi a fulano de tal. Y me contó que lo fue a ver y me contó que ese día Dios lo sanó de la columna vertebral. Quedó sano completamente porque el Cristo que sanó al paralítico en aquel entonces es el mismo Cristo que sana hoy en día a cualquier enfermo. Pero hay que esforzarse. Irse a meter a la cárcel no es fácil. Ir a ver a alguien preso no es fácil. No dan muchas ganas. Pero es ahí cuando nosotros llegamos. Y a partir de esa primera visita con este funcionario, pues hemos mantenido a través de los años una relación de amistad interesante. A las bodas de mis hijos haya estado presente. Cuando ha tomado otros cargos públicos, me ha invitado. Cuando los ha entregado, ahí he estado presente. Una vez fui a Italia y a las 12 de la noche, siendo el embajador en Italia, ahí estaba esperándome en el aeropuerto. Ah, ¿usted quiere formar amistades? Esfuércese. El que quiera tener amigos, ¿qué debe hacer? Muéstrese amigo. ¿Qué hay que hacer? Mostrarse amigo. La amistad es afecto desinteresado. Y un amigo
es un hermano que escogemos. Usted y yo nunca escogimos a los hermanos con los que nacimos, ¿verdad? Pero sí podemos escoger a los amigos y con ellos ser más hermanos que con nuestros propios hermanos. Mateo 7:12 dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. ¿Cómo debemos tratar a la gente para que sean amigos nuestros? ¿Cómo queremos que sea, ellos nos traten a ustedes? ¿Usted quiere que sean amables con usted? Sea usted amable con ellos. ¿Usted quiere que sean puntuales con usted? Sea usted puntual con ellos. ¿Usted quiere que la gente cumpla sus palabras con usted? Cumpla usted su palabra con ellos. ¿Usted quiere que sean sinceros con usted? Sea usted sincero con ellos. Traten a los demás de la misma manera como ustedes quieren ser tratados. Muéstrese amigo al estar ahí en las buenas y en las malas. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Sí, a veces nos toca llorar. A veces nos toca llorar amargamente cuando vemos la injusticia que ocurre en la vida del hijo de un amigo y que nos toca llamarlo y decirle: mire, qué lamento que a su hijo lo hayan baleado y lo hayan matado a los 23 años. A veces hay pésames que uno da que de veras sí le pesan a uno. Y a veces hay que llorar con los que lloran. Y hay que alegrarse con los que se alegran. Si su amigo se casa, alégrese con él. Es cierto, su amigo ganó una esposa y a lo mejor usted perdió un amigo. Pero alégrese, porque hay mujeres más posesivas que un par de esposas de policía. Y egoístas y no quieren compartir a su marido con nadie. Y al final se quedan con el marido y el marido pierde a sus amigos. Y más tarde son las mismas mujeres las que andan viendo cómo rescatan a los maridos porque no aguantan a los amigos del marido porque ya no aguantan a él. A través de su amor y de su genuina amistad, comparta su fe en Dios con ellos. Así sus mejores amigos podrán ver el día que rindan sus vidas a Cristo. Y ese día usted será el instrumento. Usted será el hombre o la mujer a la que Jesús diga al ver la fe de ellos. Aquí hay gente que ha venido gracias a la fe de sus amigos y que se ha convertido a Cristo. Y miren, mis hermanos, solo fue por la fe de sus amigos, porque ellos no traían nada de fe. Pero usted que tiene fe, úsela para traer a sus amigos a los pies de Cristo. Santiago 2:23 dice: así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados amigos de Dios? Que la gente diga: ah, ese es amigo de Dios. Ese puede hablar con Dios cualquier rato. Este tiene el teléfono privado de Dios. Dios lo escucha a él cuando lo busca. Ah, mis hermanos amados, ser amigos de Dios implica obedecer a Dios, creer a Dios. Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si qué? Si hacen lo que yo les mando. ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? Obedézcale y será su amigo. Haga caso a lo que Jesús dice y usted será su amigo. Usted podrá tener la mejor amistad de todas. Yo me disfruto a mis amigos. Tengo amigos muy importantes y todos mis amigos son importantes. Pero lo más importante es ser amigo de Dios.
El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.